¿vale? Adelante. Bueno, buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. Hoy un día para nosotros muy esperado, no solo por el futbolista que vamos a presentar, sino bueno, porque aparte de eso es nuestra primera incorporación. Sabéis que ha habido mucha incertidumbre con todo este tema, que bueno, pensabais de que el club estaba parado y que no estábamos trabajando, pero todo lo contrario, ¿no? Hoy presentamos a Nono, un futbolista que le voy a contar una anécdota, porque se la he dicho que le iba a contar aquí a vosotros, y era que cuando el Extremadura en su segundo año de creación, él vino jugando con el San Jorge, ¿verdad? San Jorge. Y ese día, te digo que desde ese día, mi único propósito a partir de ese momento es que jugaras aquí en el Extremadura. Y afortunadamente, hoy se ha cumplido, porque yo me acuerdo que aquel día no he visto a nadie pegar más regates en el Francisco de Areda que a ti. Y la verdad que era un chavalín, te fuiste al Rayo, porque ese año preguntamos por ti, pero éramos, bueno, en aquel momento un equipo que quería crecer. Afortunadamente hemos crecido de manera paralela, tú en tu carrera, nosotros como club, y afortunadamente hoy estás aquí con nosotros. Para mí un auténtico honor, un placer, como presidente de este club, de que estés aquí, de que hayas aceptado esta oferta. Y bueno, aquí lo tenéis para todos vosotros y nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. Te deseo lo mejor y seguro que vas a hacer disfrutar a nuestra gente. Nos montamos el tinglado. A ver si aguanta. Justo, es un teofileres. Pero no, supongo que la oportunidad de jugar en el fútbol profesional en Extremadura. Eso no es. Antes no, era casi imposible. Pues sí, bueno, antes de nada quería darle las gracias al Presi por la confianza depositada en mí, el cariño también a toda la gente que ha mostrado desde el primer momento que salió la noticia de que iba a fichar por Extremadura. Y bueno, respecto a lo que me pregunta, sí, al final desde chico lo que siempre sueña es jugar con algún equipo de la tierra en fútbol profesional. Y bueno, después de muchísimos años dando vueltas por toda España, me ha llegado la oportunidad, la verdad que muy contento de venir aquí a mi tierra a jugar en fútbol profesional y bueno, a ver si podemos hacer grandes cosas y conseguir grandes objetivos. Eso se convierte ya en deseo, ¿no? Lo de retornar, lo de volver, de que llegue un momento determinado, yo quiero estar ahí. Sí, yo siempre tuve el deseo de jugar en mi tierra, fútbol profesional y bueno, se me ha dado la oportunidad. He firmado un contrato de larga duración para poder conseguir grandes objetivos y espero poder depositar, o sea, devolver la confianza que ha depositado tanto el Presi como el club en mí. Con grandes alegrías. Digo eso porque has tenido que negociar tu salida para poder estar aquí también, ¿verdad? Sí, eso es. Además, meses atrás yo renovaba con el Alcorcón. Ellos apostaron también por mí para que siguiera en el club, pero bueno, desde el primer momento que el Presi se puso en contacto conmigo, en ningún momento lo dudé y estaba deseando que llegaran a un acuerdo para poder venir para acá. Era mi único deseo. También la larga duración del contrato, los 5 años, también te permite a ti, bueno, pues tener una tranquilidad y sobre todo una implicación mayor, ¿no? Sabes que de lo que haga el Extremadura ahora también depende de tu futuro. Pues sí, eso es. Al final tengo un contrato bien largo, como bien has dicho, y esperemos que podamos hacer grandes años y, a ser posible, apuntar a cotas altas. No, vengo a descubrir los conversos de Herbás. Sé toda la historia de 1492 de Herbás, porque tenemos que hacer de todo un poco. Dime tu nombre completo y definirte como jugador de fútbol y de dónde eres natural. Perdóname, pero es que tengo que mezclar cosas con otras. Bueno, pues mi nombre es David González Plata. Todo el mundo me conoce deportivamente como Nono. Vengo de Badajoz. Y bueno, empecé jugando en el Flecha Negra. De ahí di el salto a las categorías inferiores del Rayo Vallecano. Después jugué en el filial del Rayo Vallecano y de ahí ya pasé por el Almería, UCAM Murcia y bueno, estos dos últimos años por el Alcorcón. Como jugador, pues me definiría como jugador extremo, que puedo jugar por ambas bandas, también como media punta. Pero donde más me gusta jugar a mí es en banda izquierda. Me considero un jugador desequilibrante, que me gusta ir a por el defensa siempre. Siendo vertical y bueno, también me considero un jugador trabajador que ayuda al equipo en todo lo posible. No, dentro de esas conversaciones con el presidente, ya después de lo ocurrido la pasada temporada, no habrá hecho mucha falta saber dónde viene, ¿no? Lo que supone jugar en el Extremadura. Pues sí, al final
Yo, bueno, al Extremadura le he seguido también todo el año, ¿no? Y al final venir a jugar a este estadio con esta afición es un gustazo. Saber que es un club que arrastra una masa social tan grande detrás, pues eso al jugador siempre le gusta. Lo que sí también hemos visto de ti que era un futbolista comprometido, un futbolista que cuando sale al campo defiende los colores de tu equipo, lo digo porque el partido práctico de la vida se quiere más lejos, ¿no? Sí, al final yo cuando me pongo la camiseta, sea del equipo que sea, yo defiendo ese escudo, defiendo el club que es el que me paga y en este caso es el Extremadura y yo voy a dejarme todo por este club y esta camiseta. Dentro de tu experiencia, Bruno, ¿qué lleva ganado el Extremadura en la segunda temporada en esta categoría? Bueno, yo creo que le ha venido muy bien esta permanencia final, muchísima experiencia, ¿no? Yo creo que ha habido jugadores del año pasado que, bueno, que empezaban en fútbol profesional, que al principio del primer tramo de la temporada, bueno, pues todo el mundo lo vio, ¿no? Que le costó adaptarse, pero la segunda vuelta que han hecho fue magnífica. Y yo creo que esa adaptación que han conseguido, pues este año seguramente que se va a reflejar. Sí, yo iba a preguntar, aparte de lo que ya te conocemos como futbolista, ¿qué más le puedes aportar a Extremadura? Que no sea futbolísticamente después de cuatro temporadas en la categoría. Bueno, sobre todo yo me considero jugador de equipo, ¿no? Jugador de vestuario, siempre comprometido, sobre todo intentar que también los compañeros se contagien, ¿no? Porque soy una persona que voy al mil por mil y al final cuando tú tienes a gente así dentro del terreno de juego y ves a tu compañero correr y dejarse la vida, pues yo creo que el compañero que está al lado dice, si mi compañero se está dejando los huevos, pues yo también me los tengo que dejar. Y creo que eso también puedo aportarlo. También te quería preguntar por la afición, respetando a la afición del Alcorcón, evidentemente, que es más minoritaria que la del Extremadura. Como que ese punto también influye en tu decisión, ¿no? Habrás visto cómo está el estadio cada domingo, de hecho tu presentación, viene gente a verla, todo eso suma, ¿no? Para que aceptes la oferta. Sí, está claro, al final, como bien he dicho antes, ¿no? El club, la masa social que arrastra, eso hace mucho. A un futbolista siempre le gusta sentirse respaldado, salir al terreno de juego y ver un estadio lleno de gente y este club lo tiene y al final eso es algo muy importante. Has comentado en la introducción de que bueno, pues el club no está parado, que está trabajando, nos vamos a pedir. A ver, el club no está parado, el club ha trabajado desde el primer momento, incluso yo creo que a los dos días de haber conseguido el ascenso después de, llamémosle, la resaca de alegría, pues evidentemente no ha parado. Estamos trabajando, la gente debe de estar tranquila, yo sé, y eso es bueno, ¿no? Que un club esté vivo y que la gente reclame, que la gente piense, que la gente en un momento determinado tenga incertidumbre, eso para nosotros es algo que nos halaga, nos hace seguir trabajando con intensidad, con ganas, con ilusión. Yo creo, francamente, que la paciencia, la tranquilidad y el saber lo que el club quiere y hasta dónde puede llegar y cómo quiere llegar, yo creo que es una virtud que nosotros año tras año creo que debemos ir mejorando. En ese sentido, yo creo que trabajamos con cautela, trabajamos con ganas, trabajamos con ilusión, queremos lo que podemos traer y vamos a intentar hacer un equipo muy competitivo, eso sí os lo comento, con las premisas que se dijeron en un momento de tener una plantilla corta, pero hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. Hoy en día estamos en Liga de Fútbol Profesional, somos casi como un recién ascendido, nos hemos mantenido, ha sido una temporada extraordinaria, magnífica, en la que todos hemos disfrutado. Y ahora lo que tenemos que es seguir con la misma línea de espíritu, de sacrificio, de humildad, de todos los valores que nos han traído aquí, porque son los que nos harán permanecer en la categoría y para ello estamos trabajando. Vamos a tener calma, creo que no es el día 12, como tú bien comentas, bueno, el día empiezan a producirse, ahí me refiero al día 12 cuando empiecen a ponerse, digamos, ya para pie de campo, ¿no? Antes tienen la presentación como consecuencia para hacer las pruebas médicas. Pero para esa fecha esperamos bueno, pues que el equipo haya alguna incorporación más, pero vamos a tener mucha calma y mucha tranquilidad, porque sabemos lo que queremos, sabemos lo que queremos hacer y es absurdo en momentos determinados el tener una precipitación que otras temporadas, como bien sabéis, la hemos hecho y al final hemos cometido errores. Creo que el club evoluciona hacia ser cada vez mejor o cometer menos errores y en ese sentido estamos trabajando y no dejamos de hacerlo. De todas maneras, el hecho de que estén aquí en la jornada de hoy
es una muestra y un salto, yo diría, importante en el Extremadura. Lo digo en el sentido de que antes ibas a ver qué había o qué podía conseguir. Hoy queríais a este futbolista y habéis ido por este futbolista. Lo he comentado al principio, nuestras carreras han sido paralelas. En ese paralelismo hemos estado muchas veces así de lejos y ahora estamos juntos. Creo que un crecimiento del club obtiene un crecimiento que yo creo que va en evolución y eso hace que futbolistas como no nos quieran aceptar nuestro proyecto. Pero no hablo de los no en concreto, digo que queréis ese futbolista y habéis podido ir a por ese futbolista, llegar, desembolsar la cantidad estipulada, pero, y lo tenéis aquí, ¿no? Sí, pero ojo, te respondo, creo que la respuesta que te he dado es la correcta, lo que tú me has comentado. No está aquí porque cree en este proyecto. Y si este proyecto avanza es porque nosotros hemos ido a por él y él ha creído en nosotros. Antes, yo lo he llamado a veces, ¿eh? Y no venía. O sea, es que es complicado. O sea, nosotros yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El Extremadura cada vez está creciendo. Creo que aquí, y para eso es muy importante el ambiente que se vive cada domingo en el Francisco de la Era. Almendralejo yo creo que tiene una afición en la cual yo creo que cualquier futbolista se siente atraído, cuanto menos, por lo que se vive aquí en Almendralejo. No creo que ningún futbolista que haya vivido todo lo que se vive aquí no se lo transmita a los propios compañeros de lo que se puede llegar a vivir aquí. Y esa es una sensación, la verdad, que yo creo que para ellos también le atrae. Estoy plenamente convencido de que yo no solo por ser extremeño, sino por el hecho de al final los futbolistas son todos profesionales, son compañeros y entre ellos se hablan. Y evidentemente yo creo que el club, en la evolución que ha tenido a todos los niveles, hemos evolucionado todos. Ha evolucionado el club, ha evolucionado nuestra afición, y estoy convencido de que estamos sentando las bases para seguir creciendo. Eso hace que nosotros, a colación de la respuesta que te quiero dar, hayamos ido por él y él haya aceptado la oferta del Extremadura. Es verdad que estás comentando que los jugadores, ¿es más fácil firmar para el Extremadura este año que el año pasado? ¿Se nota mucho? A ver, ¿se nota mucho? No lo digo solo por el tema económico, sino por el tema deportivo, ¿no? De que el jugador no desconfía en que este equipo pueda ser carne de cañón a final de temporada. Nosotros no somos carne de cañón, nosotros somos un cañón que va a tirar a carne. Va a ser un equipo que vamos a competir, vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Aquí se crea una transformación no solo del futbolista, sino de las personas. Hay jugadores que han evolucionado con nosotros, jugadores que venían de segunda división B y a lo largo de la temporada vosotros, la afición, habéis hecho que crezcan, no solo como futbolistas, sino como personas. Y al final se crea, yo creo, dentro del vestuario, de lo que es la propia ciudad, un clima que es muy difícil verlo en otro sitio. Eso al final es una esencia que yo creo que se transmite, sois capaces vosotros, los medios, la afición, el propio ambiente que se crea de transmitirlo. Y eso al final yo creo que genera y produce el por qué aquí se hacen cosas espectaculares y heroicas, porque es cierto. Y eso para nosotros es algo que tenemos como propio, ese ADN que nosotros siempre hemos promulgado y que nos encanta decirlo, y ese ADN azulgrana, al final somos capaces de impregnarlo y por eso se crean ese tipo de situaciones. Presidente, perdón, simplemente, bueno, si seguís con... Es para hablar de abonados, ya más de 5.000 abonados, presidente. Yo para mí, la cifra, lo comenté ayer con varias personas, estoy muy contento. El club está muy satisfecho de cómo es la evolución. Estamos a primeros de julio y tener una cifra de esa magnitud yo creo que es ciertamente importante. El ritmo de aquí al sábado o el domingo va a ser vertiginoso, o sea, no nos extrañemos de que pasemos de los 6.000 abonados a 7 o 8 de julio, lo cual estamos hablando de una cifra realmente impresionante que yo creo que dará a colación de cuando empiece la temporada, pues a finales de agosto, para nosotros aquí el primer partido que tengamos, pues yo creo que vamos a rozar la cifra que nosotros perseguíamos, que entre 8.500 y 9.000 abonados. Eso, francamente, en una población de 33.000 habitantes, es francamente sorprendente. A ello contribuye muchísimo, y tengo que dar, la verdad, desde el club, mi más cordial satisfacción y gracias a toda Extremadura que apoya este club, toda Extremadura que cada vez viene más gente y la apertura del club que está haciendo hacia nuestra región yo creo que está siendo ciertamente importante, que hace que se produzca yo creo ese clima que se crea dentro del Francisco de la Era cada domingo y lo único que queremos es, bueno, pues nos hemos ganado el ser embajadores de nuestra tierra.
creo que lo hacemos con honor, con orgullo, con fuerza, con humildad, con satisfacción. Y ayer en una comida nos comentaban, me voy a extender un poco, vamos, un poquito más de la pregunta, solamente por el hecho de que nos comentaban, y para eso nosotros nos engrandece el hecho de que nuestra afición está considerada como la más cálida, la más altruista, y una afición que cada vez que sale a cualquier estadio, cualquier campo, yo creo que es la envidia sana, por supuesto, de muchísimas poblaciones, muchísimo más grandes que existen a nivel nacional, y que sin embargo aquí se produce algo que, ya te digo, que congenia el club con su gente. Dos cositas más por mi parte. Una, no nos convencimos el primero, ¿hasta dónde tenéis previsto más o menos llegar en el capítulo de incorporaciones? ¿Cuántas? Si hay números... No tenemos algo fijado de decir 18, no es un número. Yo creo que es una calidad humana, una calidad en la cual nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible para que el club, la plantilla, sea lo más rica en ese sentido. Tenemos una idea, pero no es número, es más que nada, yo creo, una calidad, cantidad de futbolistas que nos vengan a aportar. Pero siempre, de verdad, calma, tranquilidad, ilusión. No nos podemos meter ahora en situaciones en las cuales se crea un clima en el cual al club se nos meta presión, porque es verdad que se nos mete, somos un club que estamos muy pendientes de lo que vosotros opináis. La gente, nuestra gente, evidentemente es una masa social ciertamente importante, pero que sepa que aquí no paramos de trabajar y estamos continuamente haciendo todo para hacer la plantilla lo más rica posible. Y por último, con un nombre propio, Quique Márquez ya nos dijo, el club quiere seguir contando conmigo, estamos sentados y vamos a llegar a un acuerdo Quique, de cara al futuro. Quique está aquí, Quique viene. Y Airán Cabrera, Manu García, ¿qué sabemos de ellos? Todos, los que nosotros no hayamos puesto que sean bajas y tienen contrato con el club se incorporan inmediatamente. O sea, inmediatamente me refiero, igual que están uno aquí, pues el día que estén citados, pues vienen todos. Pero yo creo que hoy ya el protagonista es él. Yo ya he hablado bastante, yo creo que es una satisfacción para nosotros, y vuelvo para acabar ya, que estés aquí. Y estoy plenamente convencido que la apuesta que le ha hecho por el club hará una apuesta también para que tengas los mejores compañeros a tu lado para que puedas desempeñar vuestro fútbol, y con eso ya yo creo que termino, ¿vale? Muchas gracias.